La hermana de Toño Mauri rompe el silencio y nos da detalles completamente impresionantes acerca del estado de salud del primer actor. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que puedas conocer todos los detalles y también cómo está el donador. Amigos, el tema de la afección respiratoria para Toño Mauri se hizo algo prácticamente interminable. Recordemos que el histrión salió positivo el pasado junio junto a toda su familia, pero a pesar de que conforme los días todos sus familiares se iban recuperando y dejando esta enfermedad atrás, el panorama para nuestro queridísimo actor era algo completamente negativo y diferente, al punto de que tuvo que ser ingresado al hospital en terapia intensiva. De hecho, amigos, pues este 15 de diciembre, lamentablemente nuestro querido actor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para realizarle un trasplante de doble pulmón. Sin embargo, pues esta operación fue todo un éxito y el día de hoy su hermana pues se comunica a los medios de comunicación a ponernos al tanto de cómo está la salud de Toño Mauri. Bendito Dios, muy bien, reaccionando a la cirugía, su actitud es impresionante. Con una fuerza interna y externa que nos tiene sorprendidos a todos. El de mi hermano es el octavo trasplante que se hace por la afección respiratoria en ese hospital. Es increíble lo que pueden hacer hoy en día y también darnos cuenta y entender lo que una donación para darle vida a otra persona puede hacer. De hecho, amigos, pues como ustedes lo escucharon, el tema de la afección respiratoria nos ha dado bastante duros a todos y pues en este año, en el mismo hospital en Miami donde operaron a Toñito, pues es la octava cirugía que se hace. Definitivamente, pues le agradecemos a todas las personas quienes constantemente son donadores en este tipo de temas. De hecho, pues también la hermana de Toño Mauri nos comentaría cuánto tiempo duró la cirugía y pues cómo estaban esos nervios de punta. 6 horas en las que estuvimos en confianza y en la luz. Se nos hicieron rápidas y no tuvimos miedo de nada. De hecho, amigos, pues la familia de Toño Mauri hace unos pocos días agradeció a todos los fanáticos quienes han estado muy pendientes de la salud de este histrión y sobre todo pues han estado orando. De hecho, el hijo de Toño Mauri saldría a contarnos pues que él está completamente agradecido porque prácticamente esto es un milagro de la vida y pues que sigan rezando por él, que ellos se lo devuelven de la misma manera. Constantemente oran y sobre todo están orando por la familia de la persona quien le regaló vida a Toño Mauri a través de la donación. Una de las cosas que más nos preguntamos los fanáticos de Toño Mauri es cómo hacen para comunicarse con este actor, debido a que aún pues presenta algunos síntomas de la afección respiratoria y sobre todo pues es que él tiene que estar completamente aislado para recuperarse como es debido. De hecho, la hermana nos respondería que se comunican a través de videollamadas, que aún no han tenido esa presencia cara a cara y que definitivamente cuando lo harán lo primero que darán es un abrazo. Lo he visto por FaceTime, está feliz y contento, agradecido con Dios. Nos hemos dado cuenta de que de la mano de Él todo se puede y que no hay nada imposible para Él. Dios es inmensamente grande y como familia estamos unidos todos los días rogándole, haciendo nuestro rosario y nos ha escuchado. Aquí está Toñito y aquí está con todo. Amigos, definitivamente pues Toño Mauri pasó unos días que ni les cuento, 6 meses en una incertidumbre de qué iba a pasar con su vida, sobre todo pues porque a veces funcionaban los tratamientos y en otras simplemente tenía unas recaídas muy fuertes, al punto de que deterioraron pues todos sus sistema respiratorio. Sin embargo, esto le funcionó a la familia de Toño Mauri para entender un poco de la vida y de hecho pues ya dijeron que se harán donadores para regalarle vida a otras personas a través de lo que nosotros llevamos dentro. Amigos, me encantaría saber si ustedes harían lo mismo, se convertirían en personas quienes regalarían pues partes de su cuerpo para darle vida a otras personas. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.